¿Qué onda, raza? Sean bienvenidos otra vez a Calabozo Retro. Raza, hoy continuando con los unboxings, como diría mi compadre Mata, ahí han estado saliendo. Vamos a calar o vamos a hacer el unboxing de ahora de un producto Razer. Como pueden ver ahí es el Nabu Watch. Este ya tiene alrededor de 5 o 6 años de haber salido en el mercado. No es un reloj nuevo, y había estado un poco caro. Yo lo había estado tratando de cazar ahí por algún tiempo, hasta que me lo topé en 544 pesos. Estuvo en oferta por ahí, y pues dije, vale la pena, ¿no? Ya vamos a ver, mucha raza se queja, se ha estado quejando del reloj, que ya no jala el app, que no enlaza la pila y todo eso. Digo, pues es un producto ya de hace bastantito tiempo, ¿no? Entonces vamos a abrirlo y vamos platicando más ahí sobre la historia, ¿no? Vamos a ver. Bien, ajustadón. Ahí se va a ver un poco el reflejo de la luz, pero viene en un empaque bastante, bastante elegante. Se ve muy bonito. Digo, realmente los productos Razer normalmente vienen con un empaque muy, 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 muy bonito, muy minimalista, muy elegante. Este viene siendo el Forge Edition, que trae los botones en acero inoxidable y trae los detalles en negro. El otro traía un poquito más acentuado el color verde, que normalmente Razer pues juega con esos colores, ¿no? Al estilo Calabozo Retro. Entonces este es un, se puede decir, un híbrido entre un smartwatch y un reloj tradicional, ¿no? Trae funciones ahí de smart y de un reloj normal. De hecho, a todas luces, si lo ves de lejos, parece un G-Shock de Casio, ¿no? Muy al estilo. Este es el Modman. El G-Shock Modman. A mí me encantan los relojes Casio, sobre todo este tipo de relojes. Entonces, pues está súper bien. Y sí está mucho, mucho más grande. Entonces, vamos a ver qué trae el contenido. Vamos a ver qué viene. Aquí trae una etiqueta. Aquí mero, vamos a ver. No te dan ganas ni de sacarlo de la cajita, chingada, ganas de ponerlo así y dejarlo exhibido, de lo elegante que se ve el empaque, ¿no? Vamos a ver cómo viene aquí mero. Okay. Este utiliza dos pilas, una de lo que es para la pantallita LED de aquí abajo y otra para lo que es el nuevo. Pues obviamente ninguna de las dos trae batería después de tanto tiempo. Hay que comprarle la pila esa, y la otra pues obviamente es recargable, ¿no? Un solo reloj, si es considerablemente más grande. Que un G-Shock normal. En la parte de atrás. Yo traigo creo que 50
metros contra el agua. Se ve muy elegante, se ve muy, muy, muy elegante. Todo negro. Los botones, es como le digo, el otro trae la parte de atrás es una tapa de pila normal, así de color plateado. Y esto se ve bastante, bastante bien. Lo que es en color negro se ve muy elegante, ¿no? Se sigue siendo lo que es el cargador. Vamos a ver qué más trae. La cajita en el verde tradicional Razer. Y aquí viene, debe venir aquí lo que son manual, cargador. El sticker obligatorio. Manuales. Muy bien. Este viene siendo lo que es el cargador. Es propio, entonces si se te pierde este, pues ahora sí tienes que comprar otro, definitivamente, porque es propio, por lo cual tiene muchos productos. Y es todo lo que viene. El reloj se ve bastante, bastante bien, me gustó, se ve muy elegante. Siempre me ha gustado, al igual que el Mothman, la doble entrada, lo que es una hebilla doble, se ve rudo, se ve padre. Y trae estos piececitos, que estos se amarran, no se sale lo que es la parte abajo del extensible, que por lo menos a mí no me, siempre me disgusta cuando se sale. Vamos a ver. Este simplemente lo pones en la parte de abajo y queda abrochado perfectamente. Se ve bastante, bastante bien, me gusta el tamaño. No, a pesar del tamaño, no se siente tan pesado. Pensé que sí iba a ser un reloj mucho, mucho, mucho más pesado, nomás al ver con el tamaño, pero pues no. Me gustó el reloj. Necesito probarlo, cargarlo un tiempo, probar la aplicación. Se llama, ahí la puedo bajar en iOS y en Android. Según no funciona muy bien, no lo puedo checar hasta cargarlo y todo. Necesito cambiar la pila normal del reloj análogo y ponerlo a cargar para ver qué tal se comporte, qué tal funciona. Pero me gustó, ¿sí? Digo, por lo del precio, el 544 pesos, pues al menos que de plano no funcione el reloj, por alguna razón, que ya no cargue la pila o algo, pero bueno, hay que calarlo, a ver qué tal. Pero me gustó, estuvo bastante bien, está elegante el reloj. Y como les digo, por el precio, pues bueno, obviamente no tiene nada gamer. O sea, este es Razer, está hecho para gamers, como dicen, por gamers, para gamers. Pero pues este es un reloj, ¿no? O sea, no sé si le pueden haber implementado algún RGB o no sé, ver los disparos, la munición que le pudieran hacer con algún juego. Pero bueno, pues obviamente es un reloj, ¿no? Pero Razer, pues ahí se aventuró dándonos algo híbrido, entre smartwatch y un reloj normal. Pero pues bueno, ahí después los doy un update, qué tal funciona la aplicación y todo, ya que lo calé bien. Pues bueno, Rosa, aquí ya lo calé algún tiempo el reloj, ya puse la pila, configuré por ahí la aplicación, jala bastante bien. Como le digo, el display es así tipo retro en lo que son los números, y en la parte de abajo tienes, puedes poner cierta información ahí, la configuras en la aplicación, ahí puedes ver la hora,
algunos, es cuando te sale Memory Full, simplemente la vacías en la aplicación o lo vuelves a enlazar y automáticamente se borra todo. Te dura un buen del espacio sin problema. Entonces ahí te aparecen mensajes, correos. Entonces está bien, bastante bien el reloj. La luz de fondo casi, pues bueno, aquí déjame calarla. A ver, apágame tantito la luz. Cumple su función, se ve bien. Si lo pones con el movimiento de muñeca, ¿no?, al momento tú de girar, automáticamente va a prender aquí la pantallita abajo, sin la necesidad de que presiones. Entonces, pues está bien, está bastante bien el reloj. Por el precio, si lo llegan a encontrar en ese precio, está bastante, bastante recomendable. Y para que lo chequen por ahí, Rosa. Entonces ahí quedó el vedito y síguele, vámonos. Pues si más por un momento, esto fue Calabozo Retro. Nos vemos en la próxima, Rosa. Saludos.